Hi guys, we continue observing canaries, and today we will talk about Gran Canaria in Spanish. Okay, let's continue. Let's continue. You may answer questions above the slides during our conversation and during our video. Okay, here we go. Gran Canaria es la segunda isla más poblada de Canarias y la más densamente poblada, así como la más poblada de la provincia de Las Palmas, con 857.171 habitantes. Es la tercera isla más extensa de Canarias con 1.560 kilómetros y la cuarta de España. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la isla, sede de la delegación del gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, y comparte la capitalidad de Canarias con Santa Cruz de Tenerife. Okay. Además, con 381.223 habitantes, es la urbe más poblada del archipiélago, así como la novena de España. Otras localidades importantes de la isla son Telde, que con 102.164 habitantes, es la segunda ciudad en población de la isla y la cuarta del archipiélago. Vecindario en el suroriente, Arrucas y Galdar en el norte. Okay. En el norte, Galdar y Telde eran las capitales prehispánicas de la isla. En Teror se encuentra la imagen de la Virgen del Pino, patrona de la diócesis de Canarias, que engloba la provincia de Las Palmas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene su principal campus en el barrio capitalino de Tafira, con un clima fresco y agradable. El rectorado de la universidad se sitúa en Vegueta, en pleno centro histórico. Santa María de Guía alberga la sede canaria de la Universidad Fernando Pessoa. Ok, ¿qué piensa de eso? ¿Qué piensa? Otros centros universitarios de la isla son la Universidad del Atlántico Medio,
privada intervirá la UNED, así como la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Alonso X, el Sabio. Se encuentran además varios observatorios astronómicos como el Observatorio de Temisas o el Radar del Pico de las Nieves. La Estación Espacial de Maspalomas tuvo un papel crucial en la llegada del hombre a la Luna. Okay, ¿qué piensa de eso? A la luna. En esta isla se encuentran algunas de las más conocidas empresas de Canarias, con algunos referentes a nivel nacional como Ron Arreucas, Grupo Calice, Clipper o Tirma. Otros productos típicos son los chorizo de terror, los suspiros de Moya, el ron miel y el bien me sabe. Ok. ¿Qué piensa de eso? Siendo el turismo la principal actividad económica de la isla, los principales núcleos turísticos se encuentran en los municipios de San Bartolomé, de Tirajana y Mogán, existiendo también una gran cantidad de hoteles en la capital insular y en menor medida en otras poblaciones. Son de especial relevancia el oasis y las dunas de Maspalomas, uno de los dos campos de dunas que han existido en la isla. Las dunas de Ganarteme se encuentran en la actualidad desaparecidas. Ok, ¿qué piensa de eso? Desaparecidas. Otros importantes atractivos turísticos son el Roque Nublo, a los cascos históricos coloniales. El Real Club de Golf de Las Palmas es el más antiguo de España, mientras que el Jardín Canario es el más grande de España y uno de los mayores de Europa, con 27 hectáreas. La isla tiene una forma circular y muy montañosa. En su macizo central destacan el Roque Nublo, un 1813 metros, el Pico de las Nieves, 1949 metros, y el Morro de la Agujereada, 1956 metros. Este último, la mayor altura de la isla y de la provincia de Las Palmas, cuenta con 33 espacios protegidos
que responden con un 43% de la superficie insular. De entre ellos destacan representaciones de pinar canario bien conservadas, como el Parque Natural de Tamadaba, pinar húmedo. El Parque Natural de Pilancones, pinar seco, y el denominado Paisaje Cultural del Risco Caído, y los espacios cerrados de montaña de Gran Canaria, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO el 7 de julio de 2019. ¿Qué piensa de eso? Posee una extraordinaria riqueza arqueológica con importantes yacimientos como la Cueva Pintada y Cenobio de Barallón y otros. El Museo Canario alberga una gran cantidad de material arqueológico y antropológico. Además, aproximadamente una tercera parte del territorio insular y una franja marina del suroccidente de la isla han sido catalogadas por la UNESCO como reserva de la biosfera. ¿Qué piensa de eso? Se han producido varios intentos de declarar un parque nacional en el centro de la isla, proyecto que aún sigue adelante. Por su variedad climática y paisajística, Gran Canaria es conocida como continente en miniatura. ¿Qué piensa de eso? En ella podemos encontrar desde paisajes verdes en el norte hasta paisajes desérticos en el sur, sin recorrer grandes distancias. Cuenta con reservas, playas de arena dorada y fina como las de Maspalomas, Playa del Inglés o Las Canteras. En la playa de Pozo Izquierdo se celebra anualmente una de las pruebas del Mundial de Windsurf W. A. En contraposición a las playas del sureste, las costas del noroeste son acantiladas, siendo al risco de paneque al acantilado más alto de España y de la Unión Europea. Uno de los mayores del mundo, con 1.027 metros de altura. En los diferentes municipios de la isla se celebran las fiestas de carnaval, destacando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por ser uno de los más importantes de España y del mundo. ¿Qué piensa de eso? Okay, what do you think about it? What do you think about
Gran Canaria. Okay, see you next time. Bye 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 bye. You may thumb up, thumb down, you may join my channel. See you next time. Adios amigos. Hasta la vista.